Hola amigas y amigos de Hogar TV, mi nombre es María Alejandra, maquilladora profesional y quisiera compartir con ustedes algunos consejos sobre cuidado y belleza. En esta ocasión vengo con unos tips para una de las labores más difíciles en el maquillaje para las personas que suelen maquillarse a diario, y es el tan temido delineado. Yo sé que todas quisiéramos hacerlo de una vez, con un delineador de plumón y que nos salga perfecto a la primera, pero para ello requiere práctica y el día de hoy vengo con un paso a paso que nos va a permitir que con la práctica y el tiempo hagamos un delineado perfecto. Mi primera recomendación es no empezar de una vez con los delineadores líquidos, ya que son un producto que hace marcaciones de entrada muy fuertes, que son difíciles de limpiar, que manejan una punta que es más difícil para las personas principiantes, a diferencia de los delineadores en lápiz. Los delineadores en lápiz tienen la ventaja de que son pues muy parecidos a cualquier color o lápiz que hayamos tomado antes y que además se difuminan muy fácil, por lo cual resultan un elemento muy cómodo y muy familiar para empezar a hacer nuestro delineado. Pueden empezar con un delineador negro o incluso con uno café que se nota menos para el primer paso de nuestra práctica. La recomendación aquí es que, sea cual sea el color del delineador con el que empecemos, sea un delineador cremoso que se permita difuminar para empezar con nuestra práctica de una manera más tranquila y que no nos queden líneas tan rígidas desde el inicio. Vamos a empezar entonces con nuestro delineador en lápiz café, que se nos va a notar un poco menos, con la puntita bien afilada. Y aquí viene el segundo tip importante para nuestro paso a paso a la hora de hacer el delineado, y es que tenemos que estar mirando al frente constantemente a la hora de hacer el delineado. ¿Por qué? Muchas veces cerramos el ojo, estiramos la piel, miramos a un ladito, y esto va a hacer que no tengamos una percepción real de cómo se va a ver el delineado de frente. Hacer el delineado de frente con los ojos abiertos va a permitir que tengamos una idea más real de cómo se va a ver este cuando estemos mirando a las demás personas. Ubicando entonces nuestro espejo al frente y con nuestro lápiz delineador, sencillamente vamos a empezar con trazos cortos desde el nacimiento de nuestro ojo. Desde el nacimiento generando una línea que va a buscar la colita de la ceja más o menos. Esto va a depender de acuerdo al grado de inclinación que queramos nuestro delineado. Habiendo hecho esta pequeña línea con trazos cortos, vamos a devolvernos con la intención de rellenar y subir un poquito más, aproximadamente hasta un tercio del ojo, y vamos a unir esas dos líneas rellenando suavemente con el delineador. Incluso para hacer otra clase de efecto, podemos pasar un poco el delineador al inicio de la línea de agua de la parte inferior de nuestros ojos. De esta manera, muy sencilla, con nuestro delineador cremoso, ya tenemos nuestro primer delineado. En esta ocasión podemos dejarlo así, podemos marcarlo más, podemos incluso difuminarlo con una brochita estrecha o hacerlo más largo. ¿Qué nos va a permitir esto? Va a permitir que encontremos el ángulo correcto que le queda bien a nuestro ojo, que naturalicemos con la mano el movimiento que realizamos y que veamos qué tan grueso nos gusta, qué tan fina nos gusta la punta y todos esos detalles que más adelante vamos a ir perfeccionando. De esta manera, muy sencilla, tenemos nuestro primer paso para hacer nuestro delineado perfecto. Una vez ya tenemos muy naturalizado el movimiento con nuestro lápiz delineador, bien sea el café o el negro, ya podemos empezar a pensar en otro tipo de producto para intensificar nuestro delineado. El segundo nivel que yo propongo es el delineador en gel. Es un producto muy, muy cremoso, parecido a las sombras que vienen en crema, que tiene una muy alta pigmentación y que trabajándolo con una brocha muy delgada, biselada como esta que tenemos acá, como con la que dibujamos nuestras cejas, vamos a poder realizar una línea en un solo trazo. Este nivel de dificultad es un poco más alto porque ya vamos a requerir una brocha y vamos a requerir tener más cuidado con el producto por la alta pigmentación que tiene. La ventaja que tiene este segundo nivel es que es un producto que igualmente, a menos de que se selle, se puede limpiar muy fácilmente y no va a ser tan frustrante en caso de que tengamos que repetir varias veces nuestro delineado. Tenemos nuestro producto entonces depositado en una paleta
para no contaminar nuestro producto desde el empaque. Y una vez que lo tenemos en la paleta, con nuestra brocha sencillamente vamos a tomar muy poquito producto, muy poquito producto. Y para esto vamos a hacer exactamente el mismo movimiento que hicimos con el lápiz delineador. Por eso dejé la línea guía para que veamos que es lo mismo, es como hacer planas. Y vamos a empezar desde la cola del ojo con movimientos cortos hacia donde queremos llevar nuestro delineado. Una vez tengamos la primera línea de marcación hecha, podemos devolvernos, al igual que lo hicimos con el delineador, y vamos rellenando. Aquí lo podemos engrosar o alargar tanto como queramos. Una vez ya tenemos nuestro delineado con gel hecho, ¿cuál es la ventaja? Quizá no nos quedó muy finita nuestra punta o queremos perfeccionar algún detalle. La ventaja de esto es que realmente, únicamente haciendo uso de un copito, un cotonete, como los conozcan, vamos a poder limpiar el rastro del producto sin que este deje mayor mancha. Lo untamos un poquito de agua micelar y vamos a poder limpiarlo sin mayor problema. De esta manera ya llegamos al segundo nivel de nuestro delineado y cuando estemos manejando delineador en gel, lo único que tenemos que hacer para aumentar su durabilidad es sellar con de pronto un poco de polvo translúcido o sombra en polvo negra para que el producto se nos mantenga durante más tiempo antes de empezar con el tercer nivel, que son los delineadores líquidos. Llegados a nuestro delineador líquido, debemos recordar que hay dos presentaciones principales. Una es esta, que es la puntita en forma de plumón, un poco más sencilla que la que es en forma de pincel, porque esta puntita, a pesar de que es muy fina, es rígida, lo cual nos va a permitir hacer un trazo como con un bolígrafo, como con un plumón, muy bien lo dice, y nos va a ayudar como en esta primera parte del trabajo con delineadores líquidos. Aquí algo importante es no tomar exceso de producto porque al ser un producto líquido se nos puede derramar o untar fácil en zonas que no deseamos y siguiendo exactamente los mismos pasos que tomamos con los dos productos anteriores, vamos a estar mirando al frente y vamos a empezar nuestro trazo. La recomendación acá es que los trazos sean seguros. Pueden hacer trazos cortos o largos de acuerdo a cómo sientan su habilidad, pero sí es muy importante hacer el trazo más seguro porque al ser un producto líquido es mucho más fácil que quede marcada cualquier línea de expresión, cualquier variación en la línea recta que estemos tratando de hacer. Cuando ya tenemos nuestra guía, podemos devolvernos igual que con el otro producto hasta la zona del ojo donde queremos unir. Y habiendo hecho este trazo con el ojo abierto, lo que podemos hacer es entrecerrar nuestro ojo y guiarnos con nuestro ojo, otro ojo para ver y rellenar este espacio que nos queda en esta zona de acá. Perfeccionamos las puntas. Y como vemos, ya tenemos nuestro delineado básico, ya a partir de esta forma podemos hacer delineados más gráficos, más agatados, más con colita, podemos hacer una gran variedad, pero con este solo movimiento inicial y tras haber entrenado con varios productos, podemos obtener este trazo de una manera muy sencilla. Vamos ahora a hacer el del otro ojo detrás de cámara para que vean cómo nos queda el trazo final. Como vemos entonces ya tenemos nuestros dos delineados perfectos. La simetría y la perfección de las líneas la vamos a conseguir con la práctica, con el tiempo, pasando por todos los pasos que les mencioné anteriormente, pero después de todo eso vamos a obtener algo como esto realmente rápido. Es un delineado muy pulido y muy rápido.
Para que se nos vea aún más profesional, lo único que deberíamos hacer es entonces, con un lápiz negro cremoso como el que usamos al inicio, vamos a rellenar la línea de pestañas superior y en caso de que lo deseemos la inferior o una parte de esta, para que no se nos vean espacios en blanco y el delineado cobre mucha más potencia. Y listo, amigas y amigos de Hogar TV. Eso sería todo para nuestra guía del delineado perfecto. Recuerden que mi nombre es María Alejandra, maquilladora profesional. Pueden encontrarme en Instagram como lamariale-beauty para cualquier asesoría o servicio de maquillaje.